Dime, Raishio, ¿qué está pasando? Primate te está robando datos. Encuentra al ladrón antes de que complete la transferencia. Busca a alguien que actúe raro. ¡Cuidado! ¡Que te den a ti! T-Bone, estoy listo, ansioso, en serio. Modo hacktivista activado. ¿Cómo pillamos a Bloom? ¿Qué? Agárrate al joystick, tío. Vais a tener que currar para llegar hasta Bloom, incluso con mi ayuda. Rey, ¿le estás informando sin mí? Esto lo hacemos juntos. Bueno, es que no quería molestarte. ¿Molestia? Ninguna. Venga, Marcus, hablemos. Vale. Entonces... Echemos un vistazo a los grandes recopiladores de datos, los tipos de Noodle. Cada vez que buscas, sea una nevera rebajada o porno con excavadoras, aprenden más y más de ti. Primero de análisis de datos. Eso es. Pero lo que no sabías es que Bloom ya ha echado su asquerosa zarpa a todos esos datos. ¡Ah, coño! Interesante, Sitara. Bloom necesita los datos de Noodle para afianzar Bellwether y sus hilos de titiritero. Si consiguiéramos esa munición, podríamos cargarnos muchos objetivos. Puedo ayudaros. Solo puedes hackear Noodle desde su sala de servidores y no puedes entrar en ella. Sin autorización, no puedes acceder ni a lo básico sin ser empleado. ¿De dónde crees que sacó Rob Zombie su información? Pero tú tienes autorización. No, tío, estoy intentando ser discreto. Uno de mis leads me vigila muy de cerca. Marcus podría hacerse pasar por empleado. Ah, y podría hacer más que eso, Sitara. Diles lo mismo que a mí, Horatio. Los autobuses. He falsificado unas credenciales. Puedo llevarte a un autobús de Noodle. Entras en él y pensarán que eres el conductor. Ah, joder. ¡Adelante, entonces! Muy bien, Venga, al lío.
Así es. Muy bien. ¿Preparado? En marcha. He echado un ojo en el aparcamiento por ti. El conductor lo deja ahí siempre para ir a por café. Genial. Vale, colega. Las cosas claras desde el principio. Antes que nada, me disculpo por todo lo que vas a ver. ¿Qué dices? Si voy a conocer a tu alter ego, Horatio Carlin, picacódigo corporativo. ¿Por qué tengo la impresión de que esto ha sido mala idea? No pasa nada. Me portaré bien. Bien. Vale, bien, veamos dónde está el GPS. Siéntate, ya lo tengo, tío. Vale, vale. Sí, solo... venga. Listo, GPS, sé dónde está el GPS. Arriba, arriba. Te tengo. Ahí está. Vale. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Gary. Hola. Hola. Horatio, ¿qué haces el primero en el autobús? ¿Qué quieres? Soy todo un currante. ¿Sabes? El Yushin me ha cambiado la vida del todo. Me siento más ligero, más libre. Siento decírtelo, pero lo de los zumos no sirve de nada. Es que no has probado los míos. ¿En serio? Lo que te interesa es la pulpa. Es la parte más sana. Los zumos le quitan todo eso. Solo te bebes el azúcar. El tema está en los batidos. Cárgalos con fruta, verduras, superalimentos... ¿Superalimentos? Sí, como las bayas de goji, la maca en polvo, todo eso. Mira que estás verde, ¿eh? Lo de los superalimentos no es científicamente fiable. Bueno, es comida sana, eso no lo puedes negar. Ya, pero las bayas de goji son... A lo que iba. Ya, pero las bayas de goji son tan súper como las uvas. Solo es una palabra de moda diseñada para atraer consumidores, sin ofender. Vaya tela. ¿Sabes, Marcus? Hay veces en las que desearía estar ahí fuera haciendo lo que tú. Y luego hay días como hoy. Gracias, colega. Me estoy ahogando entre tanta pretenciosidad. Y creía que lo de la gente de Bloom era malo. ¡Dios santo, qué barbaridad!
Hola. Hola. ¿Te quedaste tarde? Que te veo. Sé libre. Vale, como decía... Sí, y el catering era para vomitar. A la próxima paso hambre. Ese restaurante de sushi no está a la altura. La salsa de soja era súper insulsa. El rollo de atún picante era horrible. Oh. En fin. Oh, ese era de lo peor, literalmente. ¿Literalmente? Se me ocurren cosas peores. Sé libre. Pero por Dios, ¿qué estás haciendo? Oye, yo también quiero colocarme. ¿Qué? Horacio, tengo miedo, tío. ¿Qué pasa? ¡No se nos parecen! Bienvenido a Silicon Valley. ¿Cómo llamas a un negro rodeado de cientos de blancos? ¿Cómo? Señor presidente. Hey, nos han visto juntos. Creerán que conspiramos. Y lo hacemos. Me siento muy... expuesto. Sí, bienvenido a mi mundo. Aquí solo trabajan otras tres personas negras. Dos hombres y una mujer. Tenemos lista de correo propia. Qué duro. Pero bueno, al menos estáis librando una guerra justa, cambiando las corporaciones del valle. No sabes lo que es la vida corporativa hasta que eres el único hermano en una reunión y representas a todos los negros del mundo. Dios. Si me dieran un dólar por cada vez que alguien me ha felicitado por... hablar también... ¿Y la sala de servidores? Me temo que aquí no. Está bajo el edificio de Noodle Maps. Vas a necesitar un nivel de autorización mucho más elevado para entrar ahí. Los directores de la planta de arriba se encargarán. Basta con que repitas lo del hackeo del bus con uno de ellos y no habrá problema. Vamos a la cocina. Necesito combustible para otro monótono día. Oye, ¿quieres un café? Ah, no, estoy bien. Sírvete una granzana. Ya verás qué ricas. Genial, macho. Muchísimas gracias. Vale, guay. ¡Carlin! Brody. Menudo día, ¿eh? Tengo ganas, ¿tú no? ¿Podrías contarnos qué has estado haciendo? ¿Sabes? ¿A quién has estado viendo? ¿Con solo quién intento has estado tomarme mirando? Un café, gilip... ¿Qué dices? Intento tomar café. Sí. Sí, vale. Seguro que con recursos humanos serás más sociable. Disfruta del café. ¡Cuidado! ¿Eres nuevo? Sí. Imbécil. ¿Qué ganas tengo de matarlo a hostias? ¡No lo soporto! Hola, Becky. ¿Caballeros? Me vigila desde el primer día. ¿Y ahora me dice que seré más sociable con recursos humanos? ¿Crees que he descubierto algo? Mierda. ¿Sabes los años de cárcel que me caerían? Si entro en la sala de servidores, puedo borrar toda esa mierda. Yo te cubro. No irás a la cárcel. Te llamaré. ¿Vale? Vale. Vale. Granzana. Bien, Horacio, ¿cómo llegamos a la sala de servidores de Noodle? La mejor opción es el área de mantenimiento del ascensor en la segunda planta de Noodle Maps, pero ten cuidado, hay mucha seguridad. Yo no tengo acceso. Tranquilo. ¿Puedes someterlo a un análisis? Analizando. Hola. ¿No será doloroso?
Vale, ahora soy la señorita Laura Kim. ¿Cómo entro en Noodle Maps? Si tienes su identificación, puedes entrar caminando sin más. Sí. Si lo marco. Lo han seleccionado al azar. Y le dice a su jefe. ¿Cómo? Ajá, no, sí. Es un valor relativo. Mierda. Hola. ¿Puedes repetirlo? Oh, vale. Eso no. Eso no me gusta mucho. ¿Quién es un buen chico? La seguridad de Noodle Maps no se anda con chiquitas. Cuidado. ¿Qué estás hablando con Laura Kim? ¿Ascensores? ¿Llegar a la sala del servidor? Sí, pero no para ti. Reconocimiento facial. Muy avanzado. Es mejor que uses el acceso de mantenimiento. Como planeamos, ¿vale? Vale, vale.
¿Habéis oído eso? En serio, tío, tómate tu tiempo, sin presión. Mantén la calma, Horatio. Ya casi estoy en el ascensor. Barrido completado. Nada que informe. ¡Eh! ¡Eh, tú! Echad un vistazo. Vale, colega. He llegado al ascensor. ¿Horatio? Se ha desconectado. Espera, lo estamos buscando. Citara, necesito el código de Horatio para poder entrar en la sala de servidores. ¿Lo tenéis? Tengo su GPS, pero no está respondiendo. Voy a conectarte ahora. Basta con las pulsaciones en tu ordenador para encerrarte. Pero quiero que confieses. No sabes lo feliz que me hará oírte decir que la has cagado. Mira, tío, no quiero ser el malo de la película. ¿Vale? Entre nosotros esta es la realidad. Vas a ir a la cárcel por ciberterrorismo. ¿Qué? ¿La gente aún escucha esa mierda? ¿Dónde está? Ah. Ah. ¡Qué molesto! Yo lo cojo. No. Se acabó. Este lugar es un puto circo. Que los de informática hagan algo. Sí. Estoy fuera del despacho de Jasmine. ¿Lo has oído? Habéis conectado todo en este edificio a la misma red, hasta los puñeteros juguetes. ¿Podríais evitar que funcione como el culo? Sí.
Sí, os voy a dar un consejito. No os disculpéis. Hacedlo bien desde el principio. Ya. ¿Tú crees? Lo sé. Ah. ¿En serio? Ya, Jasmine, hola. Estábamos... Lo sé, Horatio Carlin. Las acusaciones que has hecho son muy graves. Tengo que preparar una sala segura. Bueno, que los hechos hablen por sí solos. Señor Carlin, va a tener que acompañarme. ¡Eres un crack, Horatio! ¡Aguanta ahí! ¡Aquí hay una seguridad de la leche! Mierda, ese no. No. Eso es. Ya está. Ahora los datos de Nudel son también de DedSec. Tengo que irme, pero Horatio está en un lío. ¿Podéis echarle un cable? Tenemos acceso a todos los puestos de Nudel. El de Horatio y el del tal Brody incluidos. Ya casi lo tengo resuelto. Pues vamos a verlo. Muy bien, hecho. A ver qué tal le va a Horatio. Siento que no quieras cooperar con nosotros. Mira, te recomendaría que te buscaras un buen abogado. ¿Ah, sí? ¿Vigilasteis el teclado? Ya veo. Gracias. Oh, señor Carlin, yo... Yo lo siento mucho. Finalmente parece que hemos cometido un grave error. ¡Sorpresa! No, no. Mis disculpas. Usted puede marcharse. ¿Lo entendáis? ¿Cómo? Esto es un error. O sea... Señor Goodale, siéntese. No creo... Vale, no creo ¡siéntese! Que sea... ¡Siéntese!
Horatio, qué follón. ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca. ¿Dónde estás tú? Nos vemos fuera en el bus de Noodle. Estoy en una cámara de frío enorme. ¿Sabéis cómo puedo salir? Sí, está controlado, no temas. Hay un conducto de drenaje al fondo que debería llevarte a un acceso exterior. Guay, gracias. ¿Intercambiaste las de Horatio por las de Goodale? Nadie le toca los huevos a Horatio y se va de rositas. Eres un artista, Sitara. Me lo tomaré como un cumplido. ¿Cómo va la transferencia? ¡De lujo, Marcus! ¡De lujo! Bloom está conectada al canal de Noodle. Le han dado a Noodle acceso limitado a su contenido. Todo eso me parece estupendo, pero esta mierda apesta a Dusan a la legua. Que Bloom y Noodle cooperen de esta forma es un gran descubrimiento, pero me da un miedo que te cagas. Ah, venga, Noodle no está tan mal. ¡Hola, Horatio! Que os cunda la fiesta y guardadme una birra, ¿vale, Wrench? Ahora tengo código que... picar. Tío, te agradezco lo que has hecho por mí. Tranqui. Pero ¿podrías pirarte ya? Estás poniendo nerviosa a la gente. ¿Qué? ¿Ah, probaste la granzana? Está buena, ¿eh? Pareces alguien con información muy valiosa. Ahora, dime lo que sabes sobre Dixek. Nuestros nuevos seguidores nos ha informado de algo raro.
¿Alguien sabe algo sobre unos tíos con máscaras de rata que merodean por el MoMA? Se hacen llamar Academia Ordinate y se describen como anarquistas del arte. Academia Rodentia. Es un anagrama. Bien visto. ¿Cuál es su programa? Transparencia total. Nadie tiene privacidad. ¿Y por qué las máscaras? ¿Cómo son esas máscaras? Buena. Sencilla. Joder. Es Difol. ¿Difol? ¿El músico? Difol, el ex-hacker de DedSec. Difol, el estúpido psicópata que intentó gasearme en su casa de peli de espías. Vale, pues no hay duda. Voy a investigar esos tipos. Así podré conocer a uno de los nuevos seguidores. ¡Ay, mierda! ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Sitara? ¿Josh? Decidme que esto no es lo que creo. Marcus, ¿me oyes? Ahora sí. Me están troleando. ¿Han hackeado el servidor de nuestra app? Deberías volver mientras puedas. Thank you.